Tele, la reina de la tele. Así que ya estamos aquí de vuelta con Putele, la reina de la tele. Y hoy estoy de vuelta, me muevo y temble, pero otra vez estoy en un grupo un poco más amplio. Por cierto, me acabo de dar cuenta que tengo aquí colgado un gatico. Tengo aquí colgado un gatico, ¿no? Uy, qué bonito el gatico, leche. Bueno, digo, hoy estoy con Pluma, Ligafebi y Lerick. Lerick es suscriptor, lo demás no sé, pero ya sabéis. Si un suscriptor me invita a venir a poner y temple, no puede ser que no, más que nada porque Putele se me enfada. Así que bueno, aquí estamos. Quería pasar a Lani, que no puede entrar, que... Bueno, cuando estamos ya en marcha, seguimos. Bueno, esto pasa que ya se animan. Como tú y yo. 15 horas para entrar. Joder. Es que yo no tengo quillo scrolls para esto. Pero hombre. Pero hombre de Dios. Objeto equivocado. Pero hombre. Ay. No es el objeto adecuado. Si me lo llega a haber dicho. Creo que yo tenía. Ay, que obvio que vamos a morir. Se entran por... pasa cuando se te gasten, tiene que esperar 24 horas. Aquí no sé cuántas pases tiene Memoni Temple en esto, en Memoni Temple, a ver. Tiene dos pases. Sí, yo acabo de gastar uno. Cuidado que es que no tengo aquí los scrolls. Que lo tengo en el ware. Y no sé si son de esto o de otra cosa. Es un objeto equivocado. A ver si alguien te lo puede pasar o algo. Vamos a romper al grupo, hombre. Después de venir aquí no me haga esto.
Yo no quiero perder el pase a 5,5, sinceramente. Su compañero se ve que no está dispuesto. Uy, la alarma del móvil. Leche. Págate, Dios mío. Ahora se da mucho bien. No sabéis. Que no sabéis. Vamos a darle caña, vamos a darle caña, vamos a darle caña. Me dropean una mierda, es un don de base 65, ya hemos entrado en fácil. Ya tú lo que van a dropear, una puta mierda. Lo sé, pero no sé si tenía de Bemundi. Y yo creo que no tengo. No tengo, no tengo, no tengo. Oh, pero hombre, pero hombre. Va todo apañado. Va todo apañado. Cúrame, cúrame, cúrame. Cúrame, pero cúrame. Dios mío. ¿Qué hace el clérigo que no me cura? Cura, hombre. Joder. Anda ya. Me voy a otro lado. Paso, me voy a otro lado. Vamos, que me haga yo la distancia solo. Con un clérigo. 10 sobras y ahí están otra tío. No hayamos tenido huevo de matar bicho ese. Pero hombre. Ay, Dios mío, mi corazón. Un clérigo que nos cura, Bueno, por el final me va a echar una mano de Eric a hacerme las cuadros team avanzado. Una que en Ingrison ya se ve la de matar los pico bichos. Digo, los pico porque son 60 y tengo 10 y son 50. Bueno, entre los dos hacen nada. Y eso. Con el gana me la hice solo, pero bueno, estoy perrillo. Si me echan una manilla a matarlos en nada, pues se matan en nada. Así ya tengo esa cueva hecha. Y una cosa menos que hacer, la verdad. Nos vemos para Ingrid, vamos para donde queda con él y seguimos con las aventuras de Putele. Que la aventura de Putele no es porque sea la hermana de Zorrele, porque es la hermana de la tele, pero ya sabes, cosas. Qué feo, hijo mío, de verdad. Bueno, pues ya estamos aquí.
Sí, vamos a dar caña a esto. Vamos a ir al sitio clave, que es aquí abajo. El sitio clave es aquí abajo. A ver. Sí, perfecto. ¿Dónde está este? Y yo, aquí hay de todo para matar. Con mi Gunner lo hice en nada. De aquí, hombre, si yo me sé la zona buena. Bueno, vamos al lío. Vamos al lío, señores. Bueno, pues ya hemos hecho la cueva, bueno, me ha ayudado, voy a entregarla y me está esperando un zarpán para seguir haciendo por más cosillas. Veamos a ver que me falta comprar una caja de herramientas de... para perfeccionar este. Digo yo que... esto era aquí, nuevo. Nuevo, que he hecho nuevo. A ver. Caja de perfeccionamiento del este. Era este que vendía Jerial, creo que era. Si necesitáis algo. Ah. Vaya hombre, está mi inventario lleno. Me cago en la. Y ahora. Un cañán, caro un cañán. Vamos. Perfecto. Entrego la cual y abro el otro hueco de team avanzado que me va a hacer de mucha falta para equipar a Putele. Vamos corriendo, que me están esperando, y ahora en Zarpan, pues iremos a hacer alguna cuadra en grupo. Más que nada para que también le, van a, también le sirvan a él. No va a echarme una mano y que no se lleven a cambio, me queda feo. Avisadme si necesitáis algo. Ok.
Pues ya está. Vale. Pues, como se suele decir, otro juego abierto. Me falta el último que me tipo de decirle de hacerlo. Vamos y me ayudas a abrir el último. Coño. Cuando el último juego mata también 40 bichos. Ya ves tú, pues ya va ni muy bien. Bueno, pues voy a hacer pan y ya seguimos. Bueno, voy a cogerme la cueva. O menos, Queen. Vamos, me cojo la cueva. Ya tenemos putieles con todos los estimas abiertos. Y preparáisla para equiparla y hacerla más burra aún para matar. Ahora mismo ya lo digo, ahora mismo está. Vamos, yo la verdad que me he sorprendido. Yo ya le estaba dando por perdida porque veía que mataba poco, pero cuando le he puesto la estima. Y está fácil. Vale. Y esta para de aquí de matarlo. Pues, vámonos para allá. Recordad que estas cuadras tenían guía rápida de Asmodian y de Helio. Para abrir todos los huecos de estigma. Recordadlo, me lo habéis preguntado mucho. Y os digo, tenéis la cuenta de todos los estigmas avanzados en la guía de. Bueno, la guía, lo que sería la lista de reproducción de cada raza, tanto para Helios como para Asmodian. ¿Vale? No te den pérdida. Además, si lo buscáis en Google, incluso si lo buscáis en el canal, sabéis que en la página principal del canal hay un buscador. Si ponéis estigma, os saldrá sin ningún problema. Bueno, vámonos para allá. Que hay que ir allí. Y cuando estamos allí, seguimos. Bueno, vamos a encontrar primero al bicho. Vamos primero a por el raid. ¿Qué estará? ¿Qué estará? Semana de criatura peligrosa. Quiero buscar. Bueno, a ver si lo encontramos. No suele estar por aquí, suele estar por otro lado, pero bueno. Ya está matando de todo. Bueno, vamos a matarlo. Sígueme. A ver si damos al bicho ese. Y lo matamos. Que no creo que esté por aquí. Pero suele aparecer cuando que muere, gato bicho. Ah, vale. Ya sé cuál es. Creo que este va a estar vivo. Creo que este va a estar vivo. Sí, está ahí. Soy débil. Creía que era el otro que es élite. Es que hay otro que es élite, que además le.
Lo maté con el Aether. Y hay uno que es un tipo élite que sí es un poco madurillo. Este es más blandito. Este es de vida normal, otro es que élite. Vamos, Derek. Vámonos. Pa 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 pa. Vamos. Ay, muriendo. Limpiando esto. Que sí, bonito, que sí. Vamos a ver si matamos mamonitos de estos feitos. Tú uno y yo otro. Pim pam pum, bocadillo de atún. No es el objeto adecuado. Tú y yo otro. Más o mejor. Objeto equivocado. No es el objeto adecuado. Ahí, matando, 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 que se vea. Estaba el amo de antes como para que se le vaya lo neutral a la zona. Vamos, lo reventamos vivo. Cogiendo pelico de mono, aunque pelico de mono no para cuál. Vamos, 17, que ya me queda menos. Pim, pam, pum, bocadillo de atún. Me miró mal.
Vamos, Dari, que nos queda poquito. ¿Cuándo me queda, por cierto? Ah, 9. 9 me queda. 9 asesinatos más de monito. Porque en realidad es un crimen, ya todo un asesinato lo que estamos haciendo. Y he completado la quest. ¿Ves? Los monitos, ¿qué daño han hecho? Mira, te que aprecio que mira ahí, te queda abrazos, que de cariño, pues está para la carita. Pero yo lo voy a matar. Objeto equivocado. Yo me pondré DPS y lo que me sobre como soporte. Yo me voy a DPS, si pudiera ya de por sí curar. ¿Qué mola hacer esto? Pin. Pan. Pum. Uy, me va. Tienen la variante de la potencia mágica. Porque esa es súper importante. Vamos a ver. Uno más. El que está ahí arriba. En la palestra esa. Wow. No tengo espacio, ¿verdad? ¿Cómo queda al final? Bueno, pues ya estoy aquí. Muchísimas gracias, Leric, por haberme echado esta mano. La verdad es que me ha ayudado bastante. Me he abierto dos juegos de estima avanzado, así como que no queda la cosa. Bueno, voy a entregar. Y vamos a ir cortando ya. Recuerda que estas quests las tenéis en las guías de Helios y de Asmodian. Pues seguramente ya tengo abierto. Sí, aquí tengo ya abierto todos los huecos. Ya me falta equiparle todo lo que pueda. Sin más, pues muchísimas gracias por Yoro, por estar ahí. Muchísimas gracias a Larry por ayudarme. Y nos vemos en el próximo vídeo de Putele, la reina de la tele. Y recordad, me gusta favorito y spamear el canal a todo el mundo. Que aparte de Ion, como podéis saber, subo más cosas. Age y juegos chico variado, que ya sabéis que siempre suelo contar con vosotros para elegir los juegos que voy a subir. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, Putele. Echa un besico, mujer. Tú qué sabes. Echa un besico ahí. Muy bien. Adiós. A tomar por culo.